¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a analizar lo que es la portería de la selección de Guatemala. En lo particular, siendo un poquito objetivos, siendo realmente claros, creo que la parte más fuerte de la selección de Guatemala, la parte más sólida de la selección de Guatemala, creo que es la portería. Porteros como Hagen, como Moscoso, como Ricardo Jerez, por mencionarlos, son porteros de garantía con mucha experiencia y se me hacen lo suficientemente capaces para defender el arco de un equipo nacional. En este video vamos a analizar quién debe ser el portero titular, vamos a analizar qué portero está en un mejor momento, vamos a analizar estas cuestiones que obviamente se vuelven interesantes de cara a los próximos compromisos FIFA. Amigos, si son la primera vez que ven estos videos, si es la primera vez que llegan a este canal, me gustaría invitarles a suscribirse. Créanme que realmente significa mucho para mí si se unen. Esto ayudaría a crecer al canal y obviamente me ayudaría a traerles mejores contenidos y mejores videos. Si ustedes son amigos que ya tienen tiempo aquí en este canal, que ya son parte de este canal, bienvenidos amigos, muchas gracias. No me queda nada más que agradecerles, porque sin ustedes creo que esto no sería posible. Y muchas gracias por toda la energía que muestran video tras video. No olviden de dejar su comentario, de darle like al video y compartir el video. Bueno amigos, vamos a hablar de lo que es la parte más fuerte en mi forma de pensar, en mi opinión particular. Creo que es la portería de Guatemala. Tres porteros interesantísimos, Kevin Moscoso, Nicolás Hagen y Ricardo Jerez, son los encargados de defender el arco de la selección guatemalteca, del equipo Chapín. Obviamente creo que el de estos tres porteros, el portero que tiene un gran futuro y creo que está siendo una gran revelación, tanto a nivel internacional como nacional, es Nicolás Hagen. El portero joven, 24 años, que en agosto cumplirá 25 años, que se encuentra en Azerbaiyán. Creo que debe ser el portero titular, debe ser el portero que lleve la batuta, que el portero que de una vez debe ser, creo que ya inamovible, de cara al gran futuro que se le espera. Viene obviamente la eliminatoria de Qatar, viene la eliminatoria que se va a hacer en algunos años de cara al Mundial de México en el 2026. Y creo que se abra nunca, señores. Creo que tanto Giorgio Armani, el técnico de Guatemala, se debe atrever a ya darle la portería a este joven portero, que en lo personal se me hace una gran apuesta a futuro. Que si creo que sigue la carrera que lleva, siendo profesional, no cayendo en las tentaciones del fútbol, que van más allá del fútbol, repito, cosas extra cancha, pues puede llegar a ser un portero interesante a futuro. Se me hace un gran portero, me recuerda mucho a la distancia que era Keylor Navas en el pasado. Entonces creo que este portero tiene todo para triunfar en un futuro, ¿no? El segundo portero que creo que tiene más adeptos es Kevin Moscoso. Kevin Moscoso, el portero también joven, 27 años, que en junio va a cumplir 28 años, el portero de Municipal, perdón, de Comunicaciones, no se vayan a enojar, no se enojen, de Comunicaciones, es hay un chascarrillo ahí para que no estemos todos en el hielo, ¿no? No es cierto. Portero de Comunicaciones, Kevin Moscoso, que en el partido contra Nicaragua creo que nos dio un partido realmente notable. Se vio que tiene los suficientes galones, tiene la suficiente personalidad para tomar la batuta, para entrar al quite cuando lo requiera. Creo que Kevin Moscoso también se me hace una opción interesante, que puede entrar a defender el arco de Guatemala cuando no sea necesario. Dios no lo quiera una lesión, Dios no lo quiera cosas del partido y tiene que salir el portero. Pues ahí tienes a Kevin Moscoso, que es garantía, ¿no? También es un portero joven, porque saben que los porteros hoy en día ahí tienen a Buffon a los 43, 44 años y jugando. Es un portero que le quedan fácil unos 10, 11 años de carrera. Kevin Moscoso de 27 años. Creo que no hay mucha controversia en la portería. Cualquiera de estos tres porteros lo puede hacer bien. Eso es lo que invita a pensar en un optimismo mesurado, en un optimismo de cara a estos dos partidos, en el cual yo me subo y digo, bueno, hay opciones para,
para obtener dos victorias contra Cuba y contra Islas Vírgenes, ¿no? Kevin Moscoso, repito, me dio un grato sabor de boca, me sorprendió el portero. Los nicaragüenses en el segundo tiempo del partido pasado atacaron y atacaron y atacaron y atacaron y no se cansaron de atacar. Y Moscoso estuvo y para cumplir, estuvo y para defender el arco Chapín. Y esto creo que se aplaude. Esto a nivel selección, hay muchos jugadores que se ponen en la playera de la selección y literalmente se cagan, desaparecen. Y este portero demostró con adeptos que tiene todo para defender también la portería de Guatemala. Ojo a este portero, porque también si uno de los, si ya sea Jerez o Hagen baja de nivel, este portero puede entrar perfectamente a ser titular de la selección. Kevin Moscoso lo pondría en segundo lugar, ¿no? Y en tercer lugar tenemos a Ricardo Jerez. A Ricardo Jerez, el portero guatemalteco que actualmente se encuentra en la Alianza Petrolera de Colombia. Es un portero ya veterano de 35 años, que recientemente recién cumplidos en febrero. Ricardo Jerez ha sido criticado, ha tenido actuaciones paupérrimas. Obviamente, todos somos humanos, señores. Todos somos seres humanos, individuos que obviamente tenemos familia y todo, pero obviamente a veces no se le perdona ni a un portero, ¿no? Pero hay que ser cautos, hay que ser cautos. Somos humanos, repito, malas noches las tenemos cualquiera. Pero creo que la afición de Guatemala, pues no ha perdonado los errores de Ricardo Jerez. Esto creo que le hace un poquito, le pone una mancha en su currículum, hace pensar que pues no es un portero listo para la ocasión. Pero eso no debe de demeritar toda la carrera de Ricardo Jerez. Ricardo Jerez, y repito, el fútbol de Colombia es un fútbol fuerte, es un fútbol aguerrido. No hace mucho Atlético Nacional era campeón de la Libertadores y Atlético Nacional estaba en finales de Sudamericana. Tienes equipos como Millonarios, Deportivo Cali, América de Cali, Santa Fe. Es un fútbol muy fuerte, señores. No hay que desmeritar esto de Ricardo Jerez. Hay que aplaudir que se vaya a diferentes países, como también Hagen se fue a Azerbaiyán. Hay que aplaudir esto, que salgan al extranjero. Y Ricardo Jerez también creo que es un portero de garantías. Si ya sea por cosas del destino no puedes tener a Moscoso o a Hagen, creo que Ricardo Jerez también tiene adeptos interesantes. Obviamente no será mi primera ni mi segunda opción, pero esto no demerita todo el trayecto y la carrera que este jugador ha tenido, ¿no? Ricardo Jerez, repito, de alguna u otra forma la afición se ha manifestado con cierta preocupación en su nivel. No le inspira mucha confianza a muchos aficionados guatemaltecos que tengan ahí a Ricardo Jerez. Pero repito, esta zona se ve más fuerte, se ve la más fuerte, se ve la mejor cubierta, se ve la zona, creo que hay menos problema de cara aquí a unos 10, 15 años, porque Moscoso y Hagen pues si siguen así, van a durar mucho, mucho tiempo en el fútbol, ¿no? Ricardo Jerez, repito, pues creo que es el portero de estos tres que podríamos entrar en debate en decir que a lo mejor no merece estar, pero también hay que ser conscientes y hay que ser justos y hay que darle su debido respeto a la carrera que este jugador ha tenido, ¿no? Aquí Giorgio Armani, el técnico, repito, debe atreverse y a mí en lo personal, en mi punto de vista, opino que Hagen debe tomar ya la batuta de la portería. Joven, repito, esto le puede servir de fogueo, ya tener experiencia en CONCACAF, el haber disputado eliminatorias, te hacen lo suficientemente fuerte mentalmente para afrontar partidos después en San Pedro Sula, en el Cuscatlán, en el Estadio Azteca, en Columbus, Ohio, en Kingston, en Puerto Príncipe. Estos señores es oro para Moscoso y para Hagen, ¿no? En lo personal creo que el técnico de Guatemala, el técnico nacional, debe de atreverse, repito, y apostar por Hagen. Hagen claramente no ha sido tan regular en su equipo. Moscoso también es un portero fuerte que tiene participación semana tras semana. Pero Hagen, creo que al no tener tampoco tanta participación en Azerbaiyán, pero en Azerbaiyán estar lejos, una liga europea, debe también aplaudirse, señores. Debe también darle su. Se le debe dar su debido valor, ¿no? Entonces, repito, creo que aquí, claramente, Nicolás Hagen debe ser el portero titular para los siguientes dos encuentros en contra Cuba y contra Islas Vírgenes. Nicolás Hagen, repito, el portero guatemalteco joven debe ser el titular. Y pues podemos entrar en debate, pero creo que la mayoría de ustedes, amigos, está de acuerdo conmigo. Déjenme sus comentarios, amigos, qué les parece este planteamiento mío. ¿Quién ustedes creen que puede ser titular? Si Hagen está listo, preparado, me gustaría mucho saber su opinión.
Gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Un saludo.